llevo otra pequeñita que graba mejor calidad. Ya no se ve ningún dato, solamente graba en una tarjeta SD. Eso lo que tenemos que hacer es a ver si buscar por ahí una de alta definición, que las hay. Sí. Pero claro, tiene que ser de poco peso, ¿no? Lo que utilizan esto son la GoPro. Lo que pasa es que la GoPro pues es muy, un poco más voluminosa y hombre, se puede. Lo que pasa es que frena mucho, como es ahí cuadrada, pues. O corta motor, porque también puede volar a vela. Durante el vuelo, ¿has planeado algo o era todo el tiempo con...? Si no, depende. Si encuentras una tendencia, pues la coges y te puedes subir durante horas sin utilizar el motor. Porque entonces tiene un alcance de 8 kilómetros en redondo, aguanta que esto se mueva. Y esta puede tener aquí 6 o 7 kilómetros con una de estas. Es más direccional, aunque tiene un ángulo bastante amplio. Entonces, bueno, antes de tener este aparato, pues si me iba hacia allá, pues la apuntaba a mano para allá. O sea que más de 3 kilómetros, más o menos. Esa no... sí, esta no. Esta sí alcanza, puede, pues 10 o 15 kilómetros si llega. Entonces la compré la que mandaba. La maleta. O las gafas o el monitor. Pero las gafas también es un invento, ¿eh? Sí. Y bueno, lo que tienes que dar más sensación de ir tu subido. Claro. Que también te agobia, está ahí todo el rato con un monitor. Alguien tiene un monitor, una televisión LED, esta de 19 o 16, y ahí se ve muy bien y te puedes permitir estar ratos sin las gafas puestas. ¿Y qué vuelas? ¿Casi todos los fines de semana? Normalmente los sábados, si hace bueno, sí. Pero el control como tal lo haces con eso, ¿no? Sí, lo que es la radio en sí te tiene un alcance de unos 2 kilómetros. Y con este módulo te permite irte a 50, 25. Bueno, lo que tienes que hacer es inspeccionarte el término entero de la guardia. Que sí. a nosotros no va a venir muy bien. Esto es una cosa que la verdad es que andaba yo muchísimo tiempo detrás de alguien que pudiese hacer fotografías aéreas o incluso tema del vídeo aéreo. Cuando estoy por aquí, por toda esta zona, tengo una machacada. Y fíjate que lo teníamos aquí en casa. La verdad es que está chulísimo, cachar. Esa es la antena de vídeo que lleva el transmisor debajo y transmite el vídeo a la gente. Esta cámara es la que me has dicho que es la que tiene gran angular, ¿no? Sí, esa tiene gran angular. Torcito, parece mentira, una cosita, ¿no? Sí. Que es capaz de... Pues ¿De cuánto es el motor no sabes, en vatios? Es que no va por vatios. Llevo un código de numeración, pero no te puedo decir vatios. Y las alas me has dicho que eran corcho, ¿no? Sí, son corcho más duro, con más densidad de la que tiene el corcho.